En general, ¿tienes ¿está bien algún esta silla? Sí, en general, ¿tienes algún malestar? Sí, sí, aquí, me duele aquí. ¿Ahora está? Sí, general, tengo este tirón aquí, ya. Pero es como hacia un lado. Bien, siempre el mismo lado. Sí. Ya. Esto pasa porque tenemos dominancia de lado, ¿ya? Entonces, al tener dominancia, nosotros vamos acumulando limitaciones de movimiento. Mira, baja un poquito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oh. Es buscar dónde no se está moviendo las vértebras, en este caso a nivel cervical. ¿Se me mueven? ¿Eso duele? Sí. ¿Ese es más molesto? Sí. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista quiropráctico es mejorar la movilidad acá. Mira, fíjate. Inclina tu cabeza para acá. Muy suelta. ¡Oh, chucha más! ¡Oh! Pasa. Pasa. ¿Quién me pasará? Digamos, ¿están bien? No, ¿qué pasa? ¿No? Yo no digo garabato, te lo juro. ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? Me siento avergonzada. Tiende a pasar mucho que las personas se asustan. No, pero fue espantoso. Esto como para que yo habría dicho un garabato peor. Esto es como para que me invitan, ¿ah? ¿Eh? Ya, fíjense. Y está tan contenta que viene ayer. Pero ¿sabes qué? Es placentero. Es como la impresión. Sí, impresión. La gente se asusta porque cree que lo que estamos haciendo aquí sí. Es como encajar una vértebra. No, fracturarla directamente. También, ya. Puede pasar. ¿Puedes revisar no. Si la fracturaste? Vamos a revisar, ¿eh? Al menos se está moviendo. No, sí. Entonces, vamos a buscar otro segmento que no se esté moviendo. Acá encontramos otro. Fíjate atrás. Perdón. Inclina hacia acá. Muy suelto aquí. ¡Ah, chus! Súper. Entonces. ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! Entonces. Es que. Oh, me siento. No, bien, ¿eh? Me siento súper bien. Arrepentida así, pero bueno. No hacía no, mal nervio, pero que. Ya, pero, estoy ojo. Impactada. Que... Dale, la pregunta acá es. ¿Cómo está la sensación ahora que había acá? No tengo sensación, no me duele aquí nada. No tengo cuellos. No me duele. Cambia, como... ¿cierto? Sí, mucho, mucho. Ya, ¿por qué esto tiende a cambiar? Ya, básicamente porque los nervios salen de la columna y si una columna, o sea, una vértebra, no se está moviendo bien, hace que los músculos se apreten. Si se mantienen apretados, empiezan a doler. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la consulta? Restablecemos la movilidad de las vértebras que no se están moviendo bien. Si bien no ganamos unos garabatos, los pacientes se sienten bien rápido. Tiene que echar para afuera nomás, eche para afuera. Yo me siento súper bien porque estoy administrando mis emociones.